buenas tardes, gente, ¿cómo andan? Espero que anden todo bien. Muchas gracias por hacerse presentes acá en la lucha, en el reclamo porque el compañero Pablo Hasél sea libre. Le quitaron la libertad por expresarse en el rap, que es un medio de comunicación, es cultura, y no hay poder que pueda permitir quitarnos la libertad de expresarnos, y por eso estoy acá con ustedes, presente. Voy a hacer dos temas de improvisación. Espero que les llegue y que lo disfruten, ¿eh? Acá dando el presente con toda esta gente, alzando el puño siempre. Si las voces que luchan son las que su corazón escucha, así que vamos a salir a las calles donde las realidades podemos ver. Queremos que los políticos empiecen a representarnos, pero eso nunca va a pasar porque están para cagarnos. Siempre, siempre andan robando ellos en sus mansiones y nosotros la olla llenando con el puchero. Por eso lo vamos a hacer, porque queremos que las cosas cambien de una vez. Pero tenemos que organizarnos para ver a este sistema caer. El neoliberalismo quiere tener el poder del pueblo, pero no nos vamos a dejar vencer. Sabemos que es lo que hay que hacer, volver a la tierra para producir, cambiar los modelos. El extractivismo tiene que reducirse por el consumo que vamos ejerciendo. Es así lo que estoy diciendo, no sé si se entiende, pero sigo improvisando mientras la mega minería quiere seguir avanzando. El pueblo se está uniendo y está resistiendo. Las organizaciones del pueblo resisten y luchan. Somos el pueblo que escucha las voces, que empatiza. Lo vamos a hacer así, conectando con sonrisas y brisas. Queremos andar tranquilos sin prisa, pero hay un sistema que nos atormenta. Desde que somos pequeños nos manipula, nos educa y nos adoctrina. Por eso es que estamos abriendo la mente para que ya nos domine, no nos dominen, para que ya no nos dominen. La forma de manipularnos, tanta arrogancia en las calles, yo quiero derrocarlos. La monarquía, ¿cómo puede ser que siga existiendo? Si estamos en pleno siglo XXI, ¿qué está pasando? En Cataluña la gente se está parando, también en Chile están respondiendo, y acá también nos estamos organizando. Cosas estamos haciendo, casas culturales están funcionando, huertas comunitarias están produciendo, en la olla están llenando, sí. El chubutazo se está parando, la mega minería no podrá avanzar, porque si el pueblo sale a la calle, nosotros tenemos el poder de decidir. Esto es así, esto es así, por eso es que rapeo siempre así. Amo expresarme libremente, porque el rap dio el poder de abrir mis alas y calmar la mente. Me dio un camino, me dio la posibilidad de expresar lo que yo siento, y no, nadie puede callarnos. Por eso es que seguiremos reuniéndonos, haciéndolo si es necesario. ¿Cuántos fueron desaparecidos? ¿Cuántos fueron asesinados por el Estado que supuestamente está ahí para darnos las necesidades básicas? ¿Cómo puede ser? Es algo clásico que sigan respondiendo a la mentalidad colonialista. No, no somos tierra para producir para el primer mundo. Somos muchas personas que queremos construir algo diferente. Esto es así, gente, queremos que la gente se levante, que apaguen la televisión. Queremos mentes libres, corazones amados. No queremos ser de este sistema esclavos, y ahora nos tienen atados con el miedo, con esta nueva pandemia. Si la normalidad está para mí apesta, mi respuesta es que vamos a seguir organizándonos. No voy a ser otro más que se dedique solamente a producir para luego consumir, llegar a la casa y la tele prender. No, 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 no vamos a hacer eso. Vamos a seguir leyendo, vamos a seguir conectando y descubriendo con las cosas que nos fueron quitando, privando. Vamos a recuperarlas porque es lo que nos corresponde, es lo que nos corresponde. Así que todos en nombre de Pablo Hasél y todos los presos, motivo, sin razón, no, no, no podrán silenciar la voz del pueblo que despertó, no podrán hacerlo nunca, no. Podrán quitarnos la libertad, pero las palabras siempre van a llegar a todo el mundo, ¿eh? Muchas gracias.
Gracias por escuchar, gente, por el tiempo, por estar acá. Bueno, decidí improvisar. Decidí improvisar porque creo que la vida es eso, es fluir también. Aguante todo, nos estamos levantando, sí, nos estamos levantando. Quiero improvisar algo de todo lo que está pasando. Bases militares en esta nación, de otras partes, los yanquis están en el sur, también están en Misiones. Agarré mi mochila y salí a viajar para conocer las distintas realidades, para abrir la mente, sí, conectar con seres conscientes, con lo que es el universo me pueda llegar a presentar. Hay tantos versos que en poemas puedo transformar. Es así, quiero darle al arte lo mejor de mí para que la gente le llegue al corazón. Es lo que estoy diciendo, tranquilo, 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 vamos a ganar esta lucha, ya está ganada. Por más que hay que hacer muchas cosas y la gente muchas veces no haga nada, vamos a andar despertando luz. El compañero que está ya malabareando, eso para mí es arte que esta vida dando. No nos puedes lapidar, porque si adentro tenemos felicidad, son las alas de nuestra libertad. El arte, la voz que se comparte, ritmo en todas partes, es así, libre expresión para mí. Vamos a vencerlos. Hace 500 años, un poco más, vinieron con sus ideas de conquistar. Nos dieron una religión y nos hicieron arrodillar. Pero después de 500, muchos vamos a hacer lo que vamos a aguantar. No creemos en sus mentiras, dioses imaginarios van a sentir la ira de una conciencia que despierta y que respira. Conciencia ambiental, conciencia social, sí, gente, sí. Igual son gente única, todos los que están acá. Ustedes son todos únicos y todas únicas. Conecten con la esencia que es el amor, es la libertad, es todo lo que tengamos adentro y querramos materializar. No van a poder cortarnos las alas porque tenemos la libertad de poder crear. Las cadenas de la mente las vamos a romper. Sí, la monarquía tiene que caer en Cataluña, son muchos los que se pusieron de pie. ¿Qué pasa? Que los hombres siguen cometiendo asesinatos. Sí, Úrsula, y pasa cada rato. ¿Cómo puede ser que la policía que dice que nos viene a cuidar sea la que luego nos vaya a matar? Nos piden coimas para no llevarnos en cana, solamente porque tenemos un par de gramos de marihuana. ¿Cómo puede ser? Ellos que dicen protegernos, pero en realidad son los que nos están matando. Al carajo este gobierno que apesta. Yo decido no votar ni por la derecha ni por la izquierda, porque es todo parte de la misma mierda. Todo responder al nuevo plan del orden mundial. Yo no estoy ni ahí con tanta innormalidad. Quiero que empecemos a organizarnos, que nos organicemos. Vamos a lograrlo. Esta lucha está ganada. Por más que a veces siento que no pasa nada, tantas giradas en todas partes. Pero bueno, el arte se expande. El arte se sigue expandiendo, el arte sigue creciendo, en todas partes estamos promoviendo cosas haciendo, somos una nación sin fronteras, esa es mi revolución. Gracias, gente. Improvisación, para ustedes, gracias por estar acá, de corazón, a todos. Y bueno, que siga esta actividad en defensa de nuestro derecho. Peligrosos por pensar, por amar la libertad. Con ese libro, peligro, peligro, si no escribo sometido. Peligrosos por sentir, por organizar.